Un saludo para los amigos televidentes que nos siguen en este programa Aprender Aprendiendo, donde hoy hablaremos un poco de los orígenes del cine, qué son los festivales, en fin, una serie de cosas, la plataforma de, las nuevas plataformas donde podemos ver eh, los materiales audiovisuales y otros temas que tienen que ver con esto. Comprender el cine, tenemos que verlo, eh, el cine va mucho más allá del espectáculo artístico, del espectáculo de, de entretenimiento. El cine lo, te, lo tenemos que ver como un arte, donde se vincula eh, el arte con la industria, porque lleva todo un proceso eh, para el resultado final. Tenemos que empezar eh, reconociendo que ya esta, esta preocupación de las imágenes en movimiento viene desde los egipcios, los griegos, los romanos, que empiezan con la, eh, con la sucesión de dibujos eh, hechos a mano por ellos, y ya se empieza a, ver, a hablar de un movimiento, a ver un movimiento en estos dibujos. Eh, los griegos ya empiezan a categorizar el, el, la imagen en movimiento, a partir de, de la palabra kinek, que significa movimiento, y logos, que es estos dibujos que ellos se les van a dar movimiento. En el siglo XIX, en Gran Bretaña, con el invento de la máquina de vapor, eh, la bombilla de luz, se descubre también la fotografía. Eh, este descubrimiento que, de, que dio lugar a lo que se conoce como la primera cámara oscura, se le atribuye a Charles y Jacques Vincent-Louis Chevalier eh, en París, que son los que eh, desarrollan esta cámara oscura para... De, eh, realizar, eh, para llevar a cabo el invento de la fotografía. A partir de esto, pues empiezan en muchos países eh, intentos por animar estas imágenes, por, por lograr eh, captar estas imágenes en movimiento. Tenemos el ejemplo en Asia de la linterna mágica, donde a partir de, de este artefacto que ellos crean, ya se empieza a dar una visión un, eh, de lo que podía ser el, eh, lo que los hermanos Lumier Después van a llegar a, a concretar con el cinematógrafo. Por otra parte, tenemos el kinetoscopio, que lo inventa Tomás Alba Edison, y es la gran disputa de que desde de dónde nació el cine, sin el kinetoscopio o con, con el artefacto creado por, por los hermanos Lumiel, el cinematógrafo. ¿Cuál es la desventaja del kinetoscopio? Si sí, captaba imágenes que pasaban a una cámara y estas imágenes a su vez se revertían y se proyectaban. Pero solo eh, se la podía ver un espectador. Era un artefacto donde el espectador tenía que ver a través de, de esa pantallita, de eh, lo que se había grabado. Los hermanos Lumière, a partir del kinetoscopio, le hacen adaptaciones y crean su propio aparato, el, el cinematógrafo. Y el 28 de, de, de diciembre de 1895 hacen la primera proyección pública. En París, con la salida de los obreros de, la de una fábrica en Lyon, la caída del muro, eh, la salida de un barco, en fin, varios materiales que se proyectan eh, en este, es, esa noche en París y es lo que se conoce como la primera proyección y creación de este séptimo arte. A su vez, eh, esto no se queda solamente en París, este arte va al, al resto de, de Europa, pero también viene a América. Y es preciso destacar que Cuba fue uno de los países donde primero llegó en Latinoamérica el cine. Estamos hablando del año 1897. Se crea en el, noventa, en el 1895, y lleva dos años, Gabriel Bir llega con uno de estos artefactos y da las primeras proyecciones en Cuba. No podemos avanzar en esta historia sin eh, reconocer a la figura de Alice Gay, la primera realizadora que ya hace lo que conocemos hoy en día como un cine de ficción, ya ella crea un argumento, hace un cine narrativo, donde no era el mero hecho de los hermanos Lumière de plantar la cámara y contar la historia que sucedía delante de la cámara. Ya la cámara se planta con un objetivo, contar una historia, contar un suceso, contar una narración, si lo queremos llamar así, porque en estos tiempos todavía no se hablaba de guión, de montaje, etcétera, cosas y, y categorías que vienen después al cine. Ella en el año 1896 hace Lada de los Repollos, después hizo Esmeralda, otra serie de películas que conocemos eh, hasta el día de hoy, sobre todo los historiadores, los aficionados al séptimo arte, pues sí conocemos la historia de Alice Gay. A partir de la experiencia que tuvo en el cine Alice Gay, otro de los pioneros del cine, pues ve las posibilidades que le daba este arte. Estamos hablando de la figura de George Melier, un hombre de teatro, mago, y vio que se le, el, el cine daba la, la posibilidad de recrear estos sueños que a la vez el teatro a veces te limita. Y se le reconoce a George Méliès que fue quien trajo los grandes decorados al cine y también los efectos especiales. Que hasta el día de hoy llegan lo, los aportes de, de Jos Melier, sobre todo en las películas de ciencia ficción. Él creó todo ese mundo do, eh, onírico, por decirlo de alguna manera, que eh, te permitía eh, realizar los sueños que no podía hacer en el teatro, llevarlos al cine. Un hombre que aportó mucho a la historia de, de este cine incipiente que empezaba en, en 1895. Melie llega a 96, 97 al cine, pero ya trae los aportes del teatro. Al cine, y por eso se reconoce que el cine bebe mucho del teatro, porque los pioneros incorporaron todo el conocimiento que tenían en el teatro a este nuevo arte que nacía. Por su parte, Estados Unidos no se queda atrás y aceptan el invento de los franceses y empiezan a, a desarrollar su propio cine. Fundamentalmente, dentro del cine silente, desarrollan el cine de aventura, el cine de comedias, eh, y el más destacado de esta etapa es Mark Sinek, eh, que fue el pionero de la, de, de la comedia en el cine norteamericano. Es bueno destacar que el cine no solamente se hizo en Francia, que los hermanos Lumière lo habían inventado y en Estados Unidos por Tomás Alba Edison y todos los que se le sumaron a desarrollar el arte, sino es bueno reconocer que Alemania también hizo muchos aportes al cine de eh, al lenguaje cinematográfico en específico y a los géneros cinematográficos, pero también tenemos una Italia que hacía mucho cine y tenemos el caso del, del filme Gaviria que se hizo a a inicios de casi de la creación del cine, en pocos años de haberse creado, ya ellos estaban haciendo. En América Latina también, eh, les comentaba anteriormente que el cinematógrafo llegó a Cuba dos años después. Pero en muy poco tiempo ya en Cuba también se estaba filmando. Argentina, México son países que empiezan muy pronto a desarrollar su cinematografía. Pero no podemos olvidar uno de los grandes eh, o de las grandes cinematografías que han aportado al lenguaje cinematográfico, al desarrollo del, del cine mundial, que es la cinematografía rusa. Empezaron desde los primeros años también a hacer muchas cosas, eh, aportaron grandes clásicos a la historia del cine que han llegado hasta nuestros días. No podemos olvidar. Eh, el acorazado potenque, aquellos planos eh, paralelos montados, como la madre, aquella gran escalinata de Odessa, que todo el que conoce de cine no olvida eh, estas imágenes que marcaron, que, que se quedaron en nuestro subconsciente y siguen marcando la historia. Pero además que muchos directores revisitan constantemente y hacen homenaje a este gran cine que se hizo en aquel momento. Recuerdo eh, en el cine norteamericano que se ha usado la, la escena de la, de la escalera, el cochecito, la madre que va bajando, la, aquella escalera, eh, ese, ese, ese clima que se crea de desesperación porque no se sabe qué va a pasar, porque se empieza a desarrollar un lenguaje eh, para este nuevo arte que, naciente que, que se empezaba a desarrollar. También empiezan a aparecer los géneros cinematográficos dentro del cine. Y también eh, hasta llegar a, eh, a la era digital hay un desarrollo tecnológico en el cine. Ya no era, el eh, eh, sonido no se grababa de la misma manera o se graba de la misma manera de los inicios. Ya hay un desarrollo tecnológico que llegamos hasta el cine digital, que prácticamente eh, todo se graba en una sola cámara. La cámara tiene incluido todo, aunque eh, los efectos y todas estas cosas se hace por separado, pero ya tenemos equipos que te pueden hacer todo. Desde, desde una sola cámara. Con el desarrollo del cine también eh, ya no se quedaba eh, en las inquietudes de los directores de contar su historia, sino también ya empieza eh, la inquietud por los directores, los productores, que en muchas partes son los dueños del, del material eh, terminado, de la, de la película, de lo que se le sirve al espectador, en que también eh, su cine entrara en la competitividad en que su cine se diera a conocer en otras partes del mundo y empiezan a aparecer los festivales de cine. Que en estos festivales la mayor parte de los premios, o casi siempre los premios se los llevan otras cinematografías. ¿Y por qué está dado esto? Primero porque eh, es un cine que, en mi opinión, está más apegado a, a, las, a, la, a las realidades de estos países, a contar las historias sociales, las historias que más le, le llegan. Eh, hacen un cine más de autor, un cine eh, donde pueden expresar sus sueños, sus preocupaciones políticas, eh, y nunca se ve este cine como un gran espectáculo, un gran eh, divertimento, como una, un mero hecho de, de recrear, entretener a ese público que lo va a ver. Es un cine que. Eh, se hace más desde adentro, más de. podría decir desde el corazón del creador, donde el creador se desangra por dar a conocer. No quiere decir esto que todo el cine norteamericano sea un gran divertimento, un espectáculo. Existe el cine de los creadores independientes, que no es tan independiente, pero sí. Eh, cuentan más historias eh, eh, aplicando esta fórmula, un, un cine más intimista, un cine más personal, un cine basado en historias eh, inspiradas en, eh, en la vida real, en fin, y que eh, se conocen a grandes directores de, del cine independiente que empezó desde los años 30 con el cine negro que se hacía en Estados Unidos y ha llegado hasta nuestros días. Pero en los festivales cada vez se reconoce más este esfuerzo de unas cinematografías que no tienen eh, ese gran desarrollo industrial, ese gran presupuesto para eh, inyectarle a, a su cine, pero que te hacen un cine más pensante y que te hace a su vez un cine eh, que te hace reflexionar. <laughs> Y lamentablemente, la mejor opción para Charles es la escuela de conducta. Con el desarrollo de, del cine y las nuevas tecnologías, cada día se buscan otras plataformas, otros soportes, donde podemos visionar este pro, eh, producto audiovisual que se hace, díganse el cine, díganse las series, los videoclips, en fin, todo este producto audiovisual, que el espectador no tiene la necesidad de ir a una sala de cine para poder disfrutarlo, ni tiene la necesidad de alquilar... ...un, dígase, un, un casete... Eh, ...pasarlo a una memoria... ...para poder disfrutar de este producto... ...existe un nuevo soporte... ...que desde nuestro propio eh, teléfono... ...desde la, por la internet... Desde, ...desde una PC... ...podemos disfrutar el cine... ...y nos da la posibilidad... ...de que podemos pausarlo... ...podemos darle atrás, volver adelante... ...no hay que verlo en tiempo real... Pues ...se puede ver después de haber sido transmitido... ...en fin, y esto hace que Netflix... Eh, se convierta en una plataforma que le hace en estos momentos mucho la competencia a ese cine de, de, de las grandes industrias que queremos distribuir, que queremos llevar a, a la sala, a lo tradicional. Netflix nos da la posibilidad, Netflix y todas estas plataformas nos dan la posibilidad de escoger el contenido en sus catálogos que uno desee ver y que este contenido se actualiza constantemente. Es decir, que siempre vamos a tener un producto fresco, acabado de realizar, eh, podemos revisitar el producto que nos dé la gana, que de lo contrario, eh, por, lo, por lo, las vías tradicionales, eso era solo, esto solo ocurría cuando se exhibía la película o el audiovisual que querías ver. Bueno, amigos televidentes, y hasta aquí eh, este encuentro donde hemos estado brevemente analizando un poco la historia del cine, los orígenes del cine y cómo llegamos hasta nuestros días. Con el desarrollo de, de la tecnología y las nuevas plataformas digitales que cada día están más al alcance de nuestras manos, nos esperamos en otros encuentros para seguir hablando del audiovisual y la manera de interpretar y comprender este séptimo arte.